Nuevo año y eso significa nuevo fondo, nuevo todo, porque estamos de estreno en este 2019. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenidos a un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. Señoras y señores, llegó el 2019 y eso solo significa una cosa. El regreso de Mal, Evie, Carlos, Jay, Uma, Ben y todos los chicos de Ardon y la Isla de los Perdidos está cada vez más cerca y ahora con una integración de los nuevos personajes. Ya empiezan a salir unos pocos promocionales de Descendientes 3 en Estados Unidos. Vean cómo termina este video. You didn't know pandas were evil, did you? El logo de Descendientes 3, como sabemos en la segunda parte, el 2 está formado por un tentáculo de Uma porque su papel tiene un gran juego en la película. Basándonos en lo que sucede en la película anterior, el 3 tiene fuego de Hades, por lo que creeríamos que ahora él es el villano de esta historia. Sin embargo, al fondo podemos ver que hay distintas cartas como un personaje de esa película de Disney que ya hemos visto, el Dr. Facilier de La Princesa y el Sapo. Que si aún no has visto la película, te recomiendo que vayas a verla. Es una muy buena película, muy buen musical ubicado en New Orleans, que a mí me gustó mucho, pero ese no es el tema. Disney quiso jugar con nuestras mentes, pero somos mucho más listos. Claro que sí, señoras y señores, el villano de la tercera parte no es Hades. A pesar de que en el especial 2.5 Mal escucha que alguien la está como advirtiendo de algo, que le dicen Mal, Mal, y ella dice papá, que nos hicieron creer que el villano era Hades y que esa era la amenaza más fuerte que se venía. No, señoras y señores, la verdadera amenaza está en el Dr. Facilier. Si ya vienen La Princesa y el Sapo, no es ningún spoiler que este, con ayuda de la magia negra, puede hacer muchas cosas para su propio beneficio. Recordemos que en la película él podía, por medio de las cartas, lograr hacer que la persona tuviera eso que no puede ser. No sé si me estoy dando a entender. O sea, todo lo que tanto deseas ser, pero sabes que nunca lo vas a lograr, el Dr. Facilier te puede ayudar. Hice un verso sin esfuerzo. Y como ustedes recordarán, cuando eran las grabaciones de la película, se filtró esta foto de Audrey, que estaba completamente diferente. O sea, desapareció por una película, o sea, solamente no la vimos en la segunda parte, y ya en esa tercera ya está totalmente cambiada. Audrey, ¿a qué peluquería fuiste para no recomendarla por nada del mundo? Audrey tiene un aspecto de villana, un aspecto que claramente no iba a poder tener si era una chica Auradon. Y podríamos llegar a pensar que ese aspecto tiene mucha semejanza con el de Mal, porque pues a fin de cuentas, Mal fue quien se quedó con el chico de Audrey. Mal tiene a Ben y Audrey solamente un mal peinado. La teoría dice que ella acudió con el Dr. Facilier, y pues claramente vemos el resultado. El verdadero villano no es Hades, señoras y señores. Es el Dr. Facilier, que tal vez manipule a Audrey, y que además tiene una hija que se llama Celia. Señoras y señores, esta tercera parte se viene muy buena, porque además recordaremos que también van a estar incluidos los dos hijos del señor Smee, que era el ayudante del Capitán Garfio, y el señor Smee. Así es, señoras y señores, lo escucharon aquí, el señor Smee va a estar en esta tercera parte. Además de todo el elenco que vimos en la primera y segunda parte, llega Lady Tremaine en esta tercera parte. O sea, la abuela de Dizzy va a tener un papel en esta última película. ¿Qué va a ser? No lo sabemos, pero ya está confirmada. Sin duda alguna, con todas estas noticias yo me emociono cada vez mucho más. Y ahora los rumores también dicen que la película va a estrenarse a finales del mes de julio en Estados Unidos. Más para ser exactos, el 26. O sea, todavía estamos a bastantes meses y yo no puedo contenerme para esperar mucho más. Quiero saber de dónde viene ese look de Audrey, qué va a ser Lady Tremaine, realmente el Dr. Facilier es tan malo, o su hija Celia también es muy mala como él. ¿Hades realmente es bueno? ¿Por qué un villano sería bueno solamente porque su hija ya se hizo buena? ¿Qué está sucediendo en esa tercera parte? ¿Uma qué papel va a jugar? ¿Será buena? ¿Será mala? ¿Ayudará a Mal? ¿Ayudará al Dr. Facilier? ¿Qué es lo que va a suceder? Quiero saberlo todo ya. Y quiero tu ayuda, déjala aquí en la sección de los comentarios o en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok para que vayas, me visites y estemos mucho más conectados. Si te gustó este video y quieres más novedades de la tercera parte de Descendientes, no se te olvide darle un gran me gusta, además de suscribirte, porque yo subo un nuevo video todos los lunes y los miércoles del 2019 y de todos los tiempos. Señoras y señores, yo soy Peter. Y a ti te veo en un nuevo video donde hablemos de todas las novedades del mundo de Disney. ¡Chao!